Nottingham, 1996. Ya llevo varios meses en este caso. El propio alcalde me tiene trabajando día y noche en esto. Maldición. Podría haberme quedado en el ejército si quisiera estar frío y cansado. No culpo al alcalde por su preocupación. Conocí hombres peligrosos en mi época, pero este sujeto, Harold Archibald, me da escalofrío. Tengo un mal presentimiento. Hay algo en nosotros que nos dice cuando algo malo está por pasar. Y ya estoy metido en esto. Los poderosos de Nottingham se reunirán en la oscuridad de la noche. No sé. Tal vez estoy siendo paranoico. Harry, te agradecería que no llamaras a mi casa en medio de la noche. ¿Qué pasa, Harry? ¿Qué diablos estamos haciendo aquí? ¿Qué es tan urgente? ¿Qué es todo esto? Se abrió una nueva posición en la oficina. ¿Cuál posición? La tuya. ¿Qué fue eso? Proscrito. Escuchen. Tenemos contacto en tierra, código Charlie 1. Estarán a unos 10 clics al sudeste de la zona de descargue. Para confirmar, el nombre de los objetivos está Abdul Ali. MI6 lo está vigilando desde que salió a Heathrow y lo rastrea hasta su ubicación actual. Creemos que tiene información sobre un objetivo de alto perfil. Y tenemos que traerlo. Así que no lo arruinen. Sí, Escocia. ¿Cómo va todo? ¿Sabes cómo parte tu iniciación? ¿Limpiarás nuestras botas al regresar? Te haré comer tus malditas botas. ¿Escucharon a este tigre? Pisaré tanta mierda que estarás limpiando estas botas durante una semana. Eres un NT, un novato tonto. No alardees. Yo estaba en Bagdad cuando ustedes ni siquiera habían nacido. Limpiarán mis malditas botas. Hora de la acción, chicos. ¡Tres minutos! El sonar infrarrojo detectó señales de calor en el área. Intel sugiere que el complejo está protegido. Hay que vencerlos. Recuerden, sean cautelosos, muévanse rápido. Hagámoslo. Suerte. ¡Guardia!
¡Abajo! ¡Abajo! En mi tiempo como secretaria de Defensa, he sido testigo de innumerables ejemplos de valentía y coraje en todo el mundo, mostrados por hombres y mujeres de nuestras fuerzas especiales. Pero ninguno me sigue asombrando más que los resultados y el éxito de esta ejemplar unidad. Esta operación condujo a la captura de uno de los objetivos más prolíficos y de alto perfil del mundo, y sin duda salvó una cantidad increíble de vidas. Aunque es su deber luchar y servir en secreto, sin reconocimiento público, es un honor y un privilegio único haber sido invitada hoy aquí a presentar este símbolo de gratitud por su coraje y gran servicio a su reina y al país. Preferiría un aumento de salario, cariño. Sargento Jake O'Neill. Buen trabajo, sargento. Gracias. ¿Por qué tantos guardias armados? Jake, amigo. ¿Acaso intentas irte a escondidas? La fiesta apenas comienza. Te ves muy bien. Toma este billete. ¿Podrías traernos una bebida, por favor? Nosotros tenemos que hablar de algo. Puedo cuidarme sola. Gracias, Smash. Bien. Perfecto. Mira, Jake. Hay alguien que quiero que conozcas. Ah, Sargento O'Neill, por favor, entre. Cabo Smith, ¿podría darnos un minuto, por favor? Y cierre la puerta cuando salga. ¿Qué bebe? ¿Whisky? ¿Brandy? ¿Quiere decirme de qué se trata esto? Siéntese. Por favor. Eso es lo que me gusta de hombres como usted, Jake. Directo al grano. Sin tonterías. Y verá, eso es lo que estoy buscando. Le tengo una oferta. Pero solo la haré una vez. Necesito a alguien que dirija una operación privada. Alguien con agallas. Y sin miedo a tomar decisiones. Parece que se ganó un buen nombre. Con todo su éxito operativo. Ahora tengo un proyecto secundario que podría convertirlo en un hombre muy rico y hacer que su vida sea muy cómoda. A menos, por supuesto, que le guste pasar la vida recibiendo disparos por casi nada. ¿Cree que lo que hago lo hago por dinero? Lucho por un propósito. No como los mercenarios que tienen este lugar. Puede que impresione a todos con esto. Pero sé exactamente qué clase de hombre es. Me gustaría saber por qué lucha. No es de su incumbencia. Cuidado, Jake. Oh, ahí estás. No creo que nos hayan presentado. Bien.
Nos vamos. Jay está cometiendo un grave error. Bien. El dinero está en tu cuenta. Mira, tengo mucho en juego aquí. ¿Tenemos un trato? Si tú me jodes, mato a tu familia. En memoria de Scott O'Neill y Martha O'Neill. ¿Qué pasa? ¡No, Jade! ¡Espera! ¡Espera! ¡Pasa! ¿Bien? ¡Wow! Eso fue aterrador. Por favor, no vuelvas a hacer eso. ¿Amigos? Amigos. Vamos. Él restaura mi alma. Aunque pase por el Valle de la Sombra, no temeré porque tú estás conmigo. Señor, por favor, cuida al joven Jake en este momento oscuro. Te pedimos, Señor, que acojas a Martha y Scott en la luz. Permíteles morar en la casa del Señor por toda la eternidad. Tienes que cuidar a Jake. ¿Qué diablos esperas que haga con un chico de 8 años? Sus padres ya no están. Somos lo único que le queda. Algunos de nosotros seguimos librando guerras, mientras te orinas por jugar a disfrazarte. No puedo llevármelo. Estoy muy metido en este asunto de Archibald. Aún está pasando, puedo sentirlo. Además, he estado muy ocupado cuidando a Jade por mi cuenta. Desde que Mary falleció. No voy a jugar a la familia feliz. Con mi esposa ya tengo suficiente. Finalmente tendrá alguien en la casa con quien conversar. No sé, amigo. Es una gran responsabilidad. ¿Recuerdas Bosnia? ¿Cómo olvidarlo? Una maldita guerra sucia. Entonces no olvides que O'Neill te salvó la vida. Así que tienes que cuidar de su hijo.
Él habría hecho lo mismo por nosotros. Por todo lo que tuvimos que pasar los tres juntos. El muy estúpido tenía que ser atropellado por un camión. Lo haré por Scotty. Pero tú le dirás a mi esposa. Para ti. Así nos recordaremos siempre y no dejaremos de ser amigos. Te veré otra vez. Lo prometo. ¿Dónde está la pulsera? Me la quité. ¿Por qué? Jay, tenemos que hablar. Me traes aquí para que hablemos. ¿Cómo es ella? Es buena. Pelea conmigo porque me ausento. Me hace feliz. Ah, me alegro por ti. Jade. No, en serio. Estoy feliz por ti. Mientras ella sea amable contigo. Ya sabes que algún día podremos estar juntos. Como prometimos que lo haríamos. Le pediré que se case conmigo. Perdóname. Está bien. Thank you.
Bienvenidos a la fiesta. ¿Y eso qué es, grandulón? ¿Esperas algún problema o qué? ¿Dónde está la valija? Hombre de pocas palabras. Tranquilo. Trae la valija. Creo que te va a encantar esto. Vamos, amigo. Solo eran negocios. ¿Dónde está mi droga? Nos dijeron que te trajéramos aquí y te matáramos. Nos dividiríamos el dinero. ¿Estás bien? Rayos, Joey. ¡Hey, Joey! ¡Joey, trae un médico! Siéntate, amigo. Estarás bien. Vas a estar bien. Vamos, amigo. Maldito truco barato. Nunca imaginé que peleara sucio, Mac. No hay nada mejor como la vieja escuela. Púdrete. Fue el aniversario de tus padres. Sí, lo sé. Conocí a tu padre por mucho tiempo. Estaría orgulloso de ti. Gracias, Mac. Habla, Mac. Adelante. Entendido. Vamos en camino. Reuniré a los chicos. Un estado de pánico se cierne sobre las calles de New Bassford esta noche. Hombres armados tomaron cautivos a 4 rehenes en un incidente dramático y desgarrador. Última hora. Toma de rehenes en fábrica. Por favor,
Liberen a mi familia ya. No tienen nada que ver con esto. Son niños, por favor, déjenlos ir. Señor Archibald, Ian Hunter, Time News. ¿Hay algún indicio detrás de los motivos para atacar a su familia? No tengo idea de por qué nos atacaron. Ahora estamos usando los recursos disponibles para encontrar una solución pacífica y llevar los niños seguros a casa. Gracias. La policía ha rodeado el edificio detrás de mí y las negociaciones están en curso. El lugar fue acordonado. ¿Podrá la policía encontrar una solución tranquila? Por ahora, es muy difícil de decir. Ayer a las 4 de la tarde, 4 rehenes fueron sacados con armas de su casa en Nottingham. Corre el video. ¿Qué estás haciendo? ¡Ah! ¡Oye! ¡Ah! ¡Oye! ¡Tú! ¡Ven! ¡Muévete hacia un lado! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Que me miras! ¡Que me miras! ¡Emma! ¡Emma! ¡Muévete! ¡Tú quédate donde estás! ¡Tú qué estás quédate haciendo! ¡Tú el de la cámara! ¡Oye! Ejecutaron a otros dos miembros de la familia antes de llevar a los rehenes a esta fábrica abandonada. Esta se usa para la fabricación de explosivos para ataques suicidas y la distribución de narcóticos. Alerta ante cualquier trampa explosiva o cualquier otra sorpresa. Los rehenes son la familia del diputado Harry Archibald. La atención estará sobre nosotros. Este objetivo es de alto perfil. No lo arruinen, señores. Hagámoslo según el manual. En serio, no puedo creerlo. Estaba muy bien allí. Esas dos rameras eran todas unas expertas. Hacían su trabajo. Hubiera podido con las dos, pero la verdad... ¿Podrías dejar de hablar tonterías? Me estás aburriendo. Oye, ¿qué diablos te está pasando? Tienes que relajarte, amigo. Deberías tener sexo con una chica, ¿o? ¡Solo dame una maldita razón! ¡Una maldita razón! Jake, ya es suficiente. ¡Es suficiente! ¿Les gustan las armas? Sí. ¡Pam! No me gustan las armas. En esta parte quiero que una unidad... Busco a la persona a cargo. Lo está viendo. Mis hombres despejaron el área. Tengo información que podría ser útil. Hable. Identificamos a uno de los terroristas como Abdul Ali. ¿Abdul Ali? Lo encerramos hace unos años. Señor, tengo algo para usted. No me llame señor, cariño. Trabajo para él. Inteligencia reporta que SRR y MI6 han rastreado sus movimientos por los últimos 2 años. Descubrieron red de contrabando de drogas y tráfico de personas en las fronteras del Reino Unido. Los franceses hicieron un trato en el 2010 para liberar a Abdul a cambio de sus periodistas, que fue capturado por Garci. Los tenemos vigilados. Tenemos un registro electrónico del teléfono y agenda digital de Dalmar. ¿Y qué tenemos? No mucho. Pero sabemos con quién se ha comunicado. Harry Archibald. ¿Archibald? Creemos que el secuestro tuvo que ver con un acuerdo que salió mal entre Dalmar y Archibald. Estas fotos fueron tomadas en operativos en Dover. Bien, vamos a traer a Archibald. Veamos qué sabe. La prensa tendrá un día de campo con esto. Me importa un bledo la prensa.
Tráiganlo. Al que encontremos adentro, lo recuperamos o lo matamos. Entendido. Tengo en la mira. Listo, cuando digan. Bravo 1. Permiso para atacar. Buena suerte. ¡No, por favor! Papá no ha pagado. Se les acabó el tiempo. ¡No se la lleven! ¡No se la lleven! ¡No, no, no! Delta 1-0. Aquí, Bravo 1. Con visibilidad. ¿Qué ocurre? Espera afuera. ¡Al demonio! ¡Es mucho! ¡No! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Por aquí! ¡Vamos! ¡Muévanse!
¡Trick! ¡La cuerda! Nenita. ¡Mac, necesitamos un médico ahora! Dile que aguante. Tan pronto esté despejado, lo enviaré para que lo cure. Toma esta. Debo ayudar. ¡Vete, a las cábanos! Vigila tu espalda. Están ahí. Es Butch. Es tu hora de brillar. ¡Quieto! ¡No se mueva! ¡Levante las manos! ¡Quédese ahí! ¡Abajo! ¡Mataron a Emma! ¡Quédese abajo! ¡La mataron! ¡Quédese abajo! ¡Quieto! No te preocupes. Todo terminó. ¡La mataron! ¡La mataron! ¿Qué le pasó al chico? ¿Dónde están los otros? Se lo llevaron. Trick, ven aquí. ¿Estás bien? Ajá. Bien, ahora estás a salvo, ¿sí? Vamos. Te sacaremos de aquí. Mac, que los médicos esperen. Despacio, despacio. Vamos, vamos, vamos. ¿Quieres dispararme? ¿Quieres dispararme? ¡Vamos, hazlo! ¡Maldito hazlo, asesino dispárame. De niñas! ¡Vamos! ¡Maldito asesino ¿No de niñas! Hacerlo? ¡Eres un bastardo! ¡Vamos! ¡Dispárame! ¿Eso es lo que quieres? ¡Sí, ¿eh? Hazlo! ¿Es lo que quieres? ¡Esto es por Archibald! Estoy acorralado. Alfie, ¿eres tú, amigo? Sí, por favor, ¡vete! ¡Ayúdeme! ¡Vete de aquí! ¡Quiero ir a casa! Escucha, voy a bajar mi arma y entraré. ¡Que se aleje! ¡Quiero ir a casa! ¡Váyase de aquí! ¡Arroje el arma! Bien. Alfie, ¿estarás bien? ¡Arroje el arma! Aquí. ¡Deja ir al niño! ¡Escúchame! ¡Arroja el arma! ¡Assad fue eliminado! ¡No hay salida para ti! ¡Déjalo ir! ¡Tal vez le dispare! ¡Alfie, ¿entiendes? Mira hacia acá! ¡Cuidado! ¡Te lo prometo! ¡No te lastimará, ¿ok? ¡Arroja el arma! ¡No te lo repetiré! ¡Por ese lado, que no nos importa!
encuentre. Bueno, se acabó todo. ¡Jake! ¡No! ¿Qué hiciste? ¡Médico! Lo tenía. ¡Maldición, lo tenía! Jake. Adelante. Mis papeles de alta. Este es el trabajo. A veces las cosas salen mal. No siempre ganamos. Mira, el informe muestra que no fue tu culpa. Hiciste lo posible por salvar a ese pequeño. Tómate un tiempo y recupera la cabeza. Vi cómo le volaron los malditos sesos a un niño de 9 años por alguien que encerramos hace años. Va más allá de lo que hacemos. Conoces el juego. ¿Cuándo vas a despertar, Mac? Sé que la mayoría de los políticos son unos malditos mentirosos. Pero Harry Archibald, ese se lleva el premio mayor. Hace tratos con narcotraficantes y terroristas. Y sabemos que 2 de sus hijos fueron asesinados a disparos por una maldita operación que ejecutaba. Pero sigue caminando libre. Dime por qué. Tu padre y yo nos ensuciamos las manos de vez en cuando por el bien de la reina y el país. Pero nunca lo cuestionamos. Así se ganan las guerras. El día que murieron tus padres, juré que cuidaría de ti. Te he cuidado como si fueras mi propio hijo. Te entrené para que fueras el mejor. Tu padre era el malnacido más rudo y el mejor soldado que haya conocido. Estaría avergonzado de ti ahora. Sí. Bueno, él ya no está aquí ahora, ¿eh? Y estoy fuera. Esperaba más de ti, Jake. Sargento Jake O'Neill, puede irse. Oye, tráeme otro. Otro. Tienes que pagar la cuenta. Has estado todo el día ahí sentado. ¡Maldito idiota!
diablos haces aquí? No se supone que estuvieras en casa todavía. ¡Jake, di algo! ¡No te quedes ahí! ¡Jake, por favor, di algo! ¡Reacciona! ¡Que digas algo! ¿Me entiendes? ¡Habla, por favor! Jake O'Neill, 80,000 libras. Al diablo. Muy bien, bebé. Tengamos suerte esta noche. No más apuestas, por favor. Trece negro. Oh, bien. Oh, vamos, no puedo creerlo. Al diablo, voy todo. Esto es una locura. Apuestas finales, por favor. Dame. Cinco rojo. Ya el juego no parece estar a tu favor, amigo. Lo siento. Apuestas finales, por favor. Traerle un Cosmopolitan, por favor. Fue una noche difícil, ¿no? Sí, podría decirse. ¿Quieres salir de aquí? Oye, vamos. No soy ese tipo de chica. Espera, ya, ¿qué haces? Tranquila. Basta, no lo hagas. Es divertido. Vamos, nena. Deja eso, Jack. Dije que no. Vamos, disfrútalo. Jack, vete al diablo. Oye, ¿cuál es tu maldito problema? Jack, déjame. Dime. Por favor, suéltame. Oye, 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 ¿qué diablos haces? Déjale en paz. ¿Quién diablos eres? ¡Vamos por él! ¿Cuál es tu maldito problema? Oye, ven acá. ¿De dónde saliste? ¡Golpéenlo, golpéenlo! ¡Eso es! ¡Vamos, golpéenlo! ¡Vamos, rudo, chico rudo! ¡Atrápalo! ¡Eso es! ¡Puedes hacer lo mejor! ¡Es todo lo que tienes! ¡Vamos! ¡Golpéalo! ¡Vamos, vamos, golpéenlo! ¡Uno más! ¡Golpéenlo! ¡Eso es! ¡Eso más! ¡Levántate! ¡Vamos, bien! ¡Vamos, más! Ugh.
Tómalo. Tómalo. Suerte, amigo. Seis meses después. Hola, soy Ralph, gerente del banco. Hola. Un gusto conocerla. Venga por aquí. Sí, claro. Jake, despierta. Está bien. Jake. Dios, ¿qué te pasó? ¿Qué haces aquí? ¿Quién diablos crees que eres? Ya, déjame solo. Por favor, Jake. Necesito tu ayuda. Mírame. ¿En qué puedo ayudar? Eres el único a quien puedo recurrir. ¿Qué más tengo para dar? ¿Qué esperas de mí? No me importa nada de esto. No me importas. Déjame en paz. Dijiste que siempre estarías para mí. Discúlpame. ¿Qué pasa?
Se trata de mi padre, Jake. Te dije que fue asesinado. Y ya tengo la prueba. Estuvimos huyendo, viviendo en medio de la nada. Él sabía que estábamos involucrados. La noche que fue asesinado es algo que me atormentará por siempre. Oye, papá, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Quiero que tomes esta llave y la escondas. Pase lo que pase, que nadie sepa que la tienes, ¿está bien? Papá, me estás asustando. Jade, escúchame, prométemelo. Lo prometo. Métete debajo de la cama y no hagas ruido, ¿lo harás por mí? Te amo. Yo también te amo. Métete debajo de la cama, rápido. Irrumpieron en nuestra casa buscando la cinta. Nada los detendría hasta encontrar lo que buscaban. Nadie me creyó. No importó a quién recurría. Ni la policía, ni los trabajadores sociales, ni siquiera tú. ¿Qué pasa, Harry? ¿Qué diablos estamos haciendo aquí? ¿Qué es tan urgente? ¿Qué es todo esto? Se abrió una nueva posición en la oficina. ¿Cuál posición? La tuya. Jade, ¿qué pasa? ¿Qué pasa?
Jake, no creo que sea una buena idea. No creo que debamos continuar con esto. Y si te pasa algo a ti, nunca me lo perdonaría. Jade, escucha. No, Jake, escúchame tú a mí. Eres todo lo que me queda. No puedo perderte también. No puedo estar sola de nuevo. Nada nos va a pasar. Dije que te protegería. No iré a ningún lado. No entiendes de lo que es capaz este hombre, ¿cierto? Jake, te lo dije, recuérdalo. Él disparó y mató a mi padre justo enfrente de mí. Y nadie me creyó. Nadie me ayudó. Es intocable. Nadie es intocable. No ahora que tenemos pruebas. No puede esconderse. Disculpa por no haberte escuchado. ¿Y qué planeas hacer? Sabes que tiene a la policía en su bolsillo. No lo tocarán. Por eso no iremos con la policía. ¿Y qué? ¿Irás hasta allí y le pedirás que se entregue? Eso es exactamente lo que haré. Tenemos suficiente evidencia para encerrarlo de por vida. Le daré la oportunidad de hacer lo correcto y entregarse. De lo contrario, iremos a la prensa. No podemos dejar que se salga con la suya. ¿Y si sales herido, qué? Jake, por favor, dejemos esto ahora. Vamos, vámonos de aquí. Él es demasiado peligroso. No sabe qué es esa palabra. Pero si trata de lastimarnos, la conocerá. Te dije que cuidaría de ti. Bien. ¿Qué piensas? ¿Realmente quieres entrar en esto? Mira, sé que no siempre estamos de acuerdo. Pero necesito tu ayuda ahora. ¿Ayuda? ¿Ayuda con qué? ¿A qué te refieres? Lo voy a desenmascarar. Bien, gran hombre. ¿Cuál es tu plan? Necesito entrar allí. Eres el único que conozco para hacerlo. Creo que estás loco de verdad. ¿Te das cuenta en lo que te metes? No pasarás por la puerta principal. Vamos. ¿Puedes ayudarme o no? Veré qué puedo hacer. Gracias, amigo. Sé que puedo confiar en ti. Tenemos un problema. Mac. Quiero disculparme por lo que sucedió. Amigo, lo siento. Te conozco de toda la vida. No tienes que disculparte conmigo. ¿Qué es lo que pasa? Es Jade. Está en problemas. ¿Qué le pasó? Su padre le dejó una cinta
que prueba que Archibald le disparó al alcalde de Nottingham. ¿Y cuál es tu plan? No puedes ir con las autoridades. Ya sabes cómo termina esto. Por eso necesito tu ayuda. ¿Qué necesitas? Armas. ¿Estás seguro de esto? Kyle fue tu mejor amigo. Y debo cuidar de ella. ¿Aún funciona? Quizá con un poco de grasa. ¿Por qué? ¿Dónde planeas llevarla? A través de la puerta principal. Juro por Dios que si la llega a tocar. Creo que es hora de encontrarnos. Voy por usted. Viene en camino. Prepara a los hombres. Estoy en posición. Hay mucha gente ahí abajo. Lado sur despejado. Tengo visual. Debes esperar mi señal. Tan pronto entres al edificio, estarás solo. ¡Vamos de aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!
Jake, ¿puedes oírme? Viene en camino. Viene hacia el primer piso. ¿Alguien tiene una visual? Equipo Bravo, adelante. Equipo Bravo, me... ¡Hey, soldado! Prueba esto, maldita. Arrójala. ¿Por qué escucho disparos? ¡Dije que lo trajera en vivo! Dije arrójala. Ah!
Tráiganlo aquí. Dios salve a nuestra reina. ¡Viva nuestra noble reina! ¡Dios salve a nuestra reina! ¡Jay, querido amigo! ¿Sabes cuál es tu maldito problema? Haces todo por la reina y su maldito país. Y mírate ahora. ¡Un maldito desastre! Acéptalo, Jake. Soy mejor que tú. Siempre lo he sido. Y ya es hora de que descubras lo débil que eres en realidad. Maldición. Desgraciado. Parece que fallaste. Otra vez. Pierdes, chico bonito. Eres realmente patético, lo sabes. Una maldita desgracia. ¿Ah, sí? Veremos si eres tan listo con un agujero en la cabeza. Siempre has sido una rata asquerosa. ¿Y qué te parece si también hago de esa perra tuya mi pequeña perra, ¿eh? Anda, hazlo. ¿Me disparas o no? No tienes agallas. ¡Mírame! ¡Mírame! Parece que siempre seré mejor que tú, malnacido. Déjela ir. Aquí estamos. Muy apropiado, ¿no crees? Gracias por unirte a nosotros finalmente. Aunque debo decir que estás un poco desmejorado. Déjela ir. Tengo la cinta. Ya no la necesitan más. Ah, Jake. Podríamos haber hecho un buen equipo si hubieras tenido algo de ambición. Pero no lo pudieron evitar, ¿no es así? ¡Jake! Tengo lo que necesita. Solo tómela. Y déjela ir. ¡Vamos, tome la maldita cinta! ¡Ya fui bastante claro! ¡Baja el arma! ¡Ahora! Está bien. ¿Crees que estás aquí por algún error? Podría haberte matado en el momento que quisiera. Todo lo que tocas y todos tus seres queridos ya no están. Y Jade, mi pequeña Jade, qué hermosa te has vuelto. Pero es muy irónico. Debes enfrentar el mismo destino que tu padre. ¡Por meter la nariz en mis asuntos! ¿De verdad cree que se saldrá con la suya? La policía viene en camino.
Lo sé, porque yo la llamé. Puedo ver los titulares de mañana. Agente de las Fuerzas Especiales mata a todos en el edificio y luego le dispara a su amada novia antes de quitarse la vida. Está loco. Está totalmente loco. Tiene una mente retorcida. Ella no es culpable. Déjela ir. Dámela. ¡Recógela! ¡No la toquen, maldito! ¡Tiene lo que necesita! ¡Ahora déjela ir! Solo quiero que la mires. ¡Mírala y dile que va a estar bien! Tal y como le dijiste a mi pequeño. Está bien. Está bien. Jed, no es tu culpa. Te amo. ¡Jed, muévete! ¿Estás bien? ¡Me disparaste! Jake, tenemos que salir de aquí. ¡Sus armas! ¡Es uno de los nuestros, idiotas! Haces las cosas a medias. Nada que la pintura no arregle. ¿Quién es el responsable de esto? ¿Sabe lo que hizo? ¿Y cuánto le va a costar? ¿Tiene respeto por la seguridad pública? Por Dios, destruyó el edificio más icónico de nuestra ciudad. Sin mencionar mi reputación y la imagen del gobierno, las fuerzas especiales son iguales. Piensan que están por encima de la ley. ¿Qué se cree, un maldito Bruce Willis? Bien.
Debe darle un vistazo a esto. No es la última vez que oirán de mí. Vaya gancho de derecha que tienes. Debes cuidarlo por mí. Lo haré, no te preocupes. Y tú, no la dejes ir otra vez. Cuídate, Mac. ¿Y bien? ¿Significa que todo terminó? Quizá una última cosa.